chicas, bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas esas chicas que me han dejado mensajes tan bonitos en mis dos últimos videos, que se han preocupado por mí, por mi salud. Yo estoy mucho mejor, gracias a Dios. Lo que me pasó, chicas, simplemente fue que me estuvo dando osteocondritis, que es cuando el hueso de aquí que tenemos en el tórax tiene detrás unos cartílagos. Eso de allí se inflama, da compresión en el pecho y te empieza a faltar un poquito el oxígeno. A mí esto me pasaba desde jovencita, pero jamás tan fuerte como me pasó ahora. Y me pasó porque estuve cargando a Anthony 2 días seguidos. Anthony pesa 68 libras. Lo cargué así como en forma de bebé. Lo llevé para la sala desde el cuarto y luego de allí me comenzaron los dolores. Gracias a Dios estoy bien, estoy tomando las pastillas que me mandó el doctor porque como está inflamado, estoy tomando antiinflamatorio y estoy mucho mejor. Quiero darle de verdad las gracias, gracias a todas por sus bonitos comentarios, por preocuparse por mí. Nos hicimos la prueba del COVID, como pudieron ver, no tenemos nada, estamos muy bien. Acá han aumentado los casos, como pueden ver ando sin Anthony. Hoy vamos, aquí estoy en Walmart para buscar las medicinas que aún no le estaban, las que me mandó el doctor de la circulación. Y entonces vamos a ir a Hobby Lobby, a Michael y a HomeGoods hoy. Voy a aprovechar que Anthony está en casa con su papá para poder hacer el recorrido. Y como han aumentado los casos aquí de infectados, pues salir lo menos posible a la calle. Yo estaba saliendo una vez por semana, pienso hacerlo una vez cada 15 días. Ya saben, chicas, vamos a cubrirnos, a cuidarnos. Yo sé que esto es algo que en ocasiones no está en nuestras manos, cómo nos podemos contagiar, pero creo que saliendo y estando en casa es la mayor forma de cuidarnos todos. Cuando haya que salir, salimos protegidos. Les mando muchos besos, espero que les guste mucho el video de hoy. Hoy voy a hacer las últimas compras navideñas para ya terminar la decoración. Estuve decorando el arbolito de Navidad, quedó hermoso, se los voy a compartir acá. Quedó divino, como yo lo imaginaba y como yo lo quería. Por eso no les había tampoco compartido por acá, porque estaba grabando en el canal principal. Y antes de irme para Walmart y terminar aquí, que ya llevo 2 minutos hablando, quería decirles que lo que me pasó a mí no tiene absolutamente nada que ver con lo de la cirugía. Yo tengo 3 meses de cirugía, estoy genial, mi cuerpo está súper bien y lo que me pasó no tiene que ver absolutamente nada con la cirugía, porque hubo una chica que me escribió entre tantos comentarios lindos, hermosos, divinos, de tanto amor. Hubo una flor marchita que me escribió que tenía que parar con la cirugía. Mi amor, yo no tengo que parar. Yo no tengo que parar con ninguna cirugía porque yo me opero las veces que yo quiera y me hago lo que yo quiera porque el dinero es mío, porque es mi vida y yo trabajo para eso, ¿ok? Me parece tu comentario está muy fuera de lugar y me imagino que comentaste y nunca te has operado, porque la mayoría de las personas que critican nunca se han operado. Cuando tú te haces una cirugía y te vas a morir, te mueres en el salón o te mueres 3 días después de tu cirugía. Son los 3 días altos de riesgo. Si a los 3 días no te mueres, no te mueres por la cirugía. Yo estoy en perfectas condiciones, mi cuerpo asimiló bien. Yo me operé, yo me hice mis análisis, yo me hice mi chequeo, yo me hice todo bien y el doctor aún se está preocupando por mi salud. Así que lo que me pasó no tiene que ver absolutamente nada con la cirugía. Dejen esa ideita de que porque uno se opera y demás. Y cuando yo me quiera volver a operar, me vuelvo a operar. Y eso creo que a nadie le afecte porque es mi vida, es mi cuerpo, no es el tuyo y no tiene por qué afectarte mi corazón, ¿ok? Vamos, chicas, que el video de hoy vamos a ver muchas cosas bonitas y no quiero que se ponga feo por un comentario simplemente negativo, pero quería dejarles saber porque tal vez algunas piensan así. Y la vida de cada quien es de cada quien y a nadie hay que decirle lo que tiene que hacer con su vida porque somos personas mayores.
Tú haces con tu vida lo que tú quieres y yo hago con la mía lo que yo quiera. El hecho que yo comparta en las redes sociales mi vida, creo que no te da el derecho a ti de decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida, porque yo soy una persona mayor y soy una persona adulta y yo sé perfectamente lo que yo hago, porque las dos veces que me he operado me ha ido de maravilla, me ha ido genial y mi salud no se ha afectado para nada. Bueno, ya estoy aquí en la parte que siempre las traigo. Voy a coger unas luces navideñas que me faltan, porque las que vinimos y compramos el otro día, déjenme ver si hay. Las que compré el otro día, todas las utilicé en el arbolito. Y necesito, ¿dónde estarán? Ah, mírenlas acá. Y necesito para las otras decoraciones. Me encantan cómo se ven. Son estas de aquí. Y alumbran blanco, de leather. Blanco, blanco, blanco. Y me gusta cómo se ve. Cuestan $5.99, chicas. Me voy a llevar dos. Es mejor que sobre y no que falte. Bien, chicas, estuve comprando este tinte. O escogí este tinte. Escogí estas bonitas también. Miren qué bonitas. Miren las que yo traigo. Son de aquí de Walmart. Compré esto que no puede faltar en casa. Y también aquí encontré esto que se los he compartido. Lo encontré aquí para la sección de proteína. Y lo compré porque yo lo ordenaba por Amazon. Y esto para el cabello. Vamos. Siento que estos ornamentos están muy chiquitos para lo que yo quiero. Vamos a ir mejor a ver si en Hobby Lobby lo encontramos más grande. Bueno, chicas, aquí estoy ya en la cola. Me encanta venir con esta señora que está aquí. Es muy agradable la que está atendiendo. Me recuerda a mi abuelita. Siempre saludándome. Ya tengo mi carrito. Estuve comprando estas ensaladas que no son muy recomendables. Voy a estarle quitando unas cuantas cosas, pero para mí que soy vaga me va a funcionar. Compré de otro tipo aquí para las tardes. Hacia la velocidad de la luz, estamos aquí en Michael. Vengo por unas espigas y unas flores aquí que necesito, que me faltan porque todas se las puse al arbolito. Miren, les voy a grabar un poco cómo se ve para allá. Eso que está allá es el mall, un Ulta acá, y aquí está Michael. Y para acá, miren lo que hay. Sé que hay muchas chicas que me ven, que viven aquí en Louisville, donde yo vivo. Mira, acá también está la tienda esa de $5. Vamos a ver si encuentro algunas cositas bonitas para el garland, que es lo que me falta, que el video ese lo voy a grabar mañana, Dios mediante. Bueno, quiero que vean los pocos accesorios que hay desde la última vez que vine. Esta es la parte que nos interesa. Y rosas como las mías, veo una. Y no veo más aquí, chicas. Ya mis rosas se las llevaron. Estas están bien bonitas, pero no son como las mías. Miren, estas están también bien bonitas. Y estas iguales. Solo quedaba una. Déjenme revisar bien. Chicas, y estoy aquí en un momento de charachachán, ¿qué hago? Cogí esa, pero no quiero comprar otro tipo de flores. Esta está bien bonita, a pesar de estar al 40%, chicas, cuesta $7. Siento que es mucho para unas flores así. Entonces vamos a buscar otras opciones para el garland. Por eso yo aquí había venido antes y las chicas me decían, no, espérate, espérate. Miren, si hubiera venido ahora, no hay, simplemente se agotaron. Miren estas qué bonitas acá, y las plateadas. Miren, estas me gustan y creo que me voy a llevar algunas. Miren, caen así. Déjenme ver cómo es esta. Miren qué bonitas están estas. Miren estas también qué bonitas. Y esta la podemos coger para como decorar pequeños espacios, ¿ven? O para darle follaje a otras decoraciones.
Chicas, de esta voy a coger tres de estas, porque siento que estas están bonitas, pero estas caen más. Vamos a coger tres. Mi reina, ya estamos aquí en Hobby Lobby. Estaba sacando unas toallitas porque yo cuando voy a las tiendas cojo una toallita sanitizer para pasársela al carrito, aunque allí limpian, pero la traigo en la mano todo el tiempo y limpio todo. Sé que alguna gente piensa que soy un poco exagerada, pero bueno, no importa. Esto parece un bozal. ¡Wow! Una pura perra. Ay, Dios mío, vamos, vamos, chica, que no quiero que me coja tarde. Como está el parqueo de aquí, esto está lleno, lleno, lleno de carros. Hay bastante aire, no sé si me escuchan bien. Son como las 3 de la tarde ya. Ya nada más me falta llegar a Hongo. Realmente de aquí me fuera para la casa, pero no, chicas, voy a llegar hasta allá. Es bien lejos. Hongo me queda de aquí donde yo estoy como a 25 minutos. A ir, vamos a ir. Miren, seguimos con las ofertas navideñas, 50% de todo lo de Navidad. Bueno, en realidad, esta es una de mis tiendas favoritas de decoración desde que yo llegué a este país. Antes vendían cosas más lindas y ahora sacan mucho menos decoraciones que las que sacaban antes. Vamos a ver si encuentro lo que vine a buscar acá. Mira aquí para la parte esta blanca, porque hay unas bolas que yo no sé si son de aquí. No, no las veo aquí. Que son una belleza, o no sé si se han acabado en blanca, chicas, pero parecen perlas las bolas esas. Vamos a ver si por acá las hay. ¿Serán esas de allá arriba? No sé si sean las de allí. Pero, oh my God, qué altas están. Bueno, encontré una porque allá arriba no alcanzo. Mira, están todas allá arriba. Ok. Vamos a ver a lo que viene. Aquí en Hobby Lobby hay unos garland hermosos. Pero son costosos cantidad. Miren estos, qué bonitos. Estos están bien bonitos, cuestan $2.99 y están al 50%, ya saliendo casi en un dólar y unos centavos. Miren, chicas, yo vengo por estas plumas que, no sé, las veo un poco sucias y poco, no sé. Ay, Dios mío, están en mal estado estas plumas. Déjenme coger dos plumas de estas. Vamos a llevarnos la que viene por esto, por un ramo de estos, porque en realidad los dos que tengo quedé fascinada, fascinada de la hermosura de ellos. Así que me voy a llevar uno de estos, porque esos están muy verdes para la decoración que estoy utilizando. Estos están muy grandes. Estos están perfectos, perfectos. Oh my God, madre santa, llegamos a Homewood. Espero que no me decepcione, porque cada vez que vengo aquí, nunca hay de nada. Nunca hay de nada. Vamos a ver. Ok, se siente la Navidad. Wow. Ay, hacía rato no venía. Estoy emocionada. Vamos a ver. Ok, miren para acá, chicas. Aquí hay maravilla. En esta colección que bonita. Yo vengo para una colección. Vamos a ver si tengo suerte y encuentro algo. Vamos a empezar a mirar. ¿Dónde está esto? $19.99. Pero no hay más nada. Qué decepción, por eso yo no vengo mucho acá, porque aquí nunca hay de nada. Vine por algo para la cocina, una colección blanca y negra, y aquí no la hay o no la han sacado. Déjenme ver si encuentro algunos cojines, necesito dos. Veo algunos bonitos aquí. Este está muy bonito,
que se parece a uno que yo tengo. Aquellos tienen tonalidades doradas. Doradas. Está este, pero no me gusta este color. Vamos a ver este de acá. Miren este. Déjenme sacar. Miren las manticas blancas estas. Qué bonitas están, pero son como beige, no son blanca. Tienen un precio, no sé, $24.99 y $39.99. Miren qué belleza estos candelabros y estos acá abajo. Tienen un precio de $9.99, son bien bonitos. Bueno, y aquí está la sección donde hay más ornamentos. En este pedazo de aquí, miren estos blancos, qué bonitos. Y esos angelitos. Y bien. Creo que esto se ve un poco opaco porque desinfecté el teléfono. Chicas, ya me recogí el pelo. Estoy destruida, destruida. Son las 4:30, ya vamos para la casa desde la 1 que salí. Porque aquí en Homewood me llevé tremenda decepción. Esto queda tan lejos, mis reinas. Queda bien lejos de la casa. Cada vez que vengo nunca hay de nada, por eso nunca vengo. Esta tienda es la única que hay a toda la redonda de... Yo vivo en Louisville, Kentucky. Y la otra tienda que hay de Homewood queda, si esta queda como a 20 minutos, queda como a 45. Y yo no cojo expressway. Cuando voy, quien me lleva es mi hermana. Y es así, es chiquitica. Y no hay más tienda de esas acá donde yo vivo. Entonces no encontré nada, solo encontré un cojín. Y lo compré para decorar el cuarto. Porque los cojines navideños que yo tenía, yo los vendí el año pasado. Y para yo comprar un cojín navideño tiene que ser una cosa bonita. Y este lo compré blanco. Está muy bonito. No encontré otro similar. Lástima que fuera chiquito. Si hubiera encontrado un cojín así grande, hubiera comprado dos. Porque están muy bonitos. Me encantó que es blanco, blanco, blanco. Y los detalles plateados que tiene. Vamos para la casa y luego les grabo. Bueno, chicas, ha caído la noche. Llegué a la casa. Miren a Anthony. Tuve que atender a Anthony, hacer la comida y por eso no les pude grabar más. Pero no quería cerrar el vlog, por eso está todo oscuro. Sin mostrarle cómo va quedando la decoración de la sala. Estuve poniendo esto aquí, miren qué bonito se ve. Amo lo que es el acrílico este, se ve demasiado, demasiado elegante. Y la chimenea pienso ya decorarla, si Dios mediante, mañana con lo que estuvimos comprando hoy. Yo puedo mudar. Miren acá. ¿Cómo quedó el arbolito? Sí, armamos juntos. Lo armamos juntos. Sí, tengo yo. Aún siento que hay algunos espacios que hay que llenar. Sí, muchos negrados. Pero miren qué bonito está. Sí, está muy bien. Quedó divino, divino, divino. Ahora cuando ponga el garland aquí, se va a ver el contraste con la chimenea. Hermoso. Voy a hacer algo muy similar a lo que ven ahí en el arbolito, pero aquí arriba de la chimenea. Yo voy a mudarte, no sé, esa parte. Y Anthony me va a ayudar. Bueno, chicas, aquí voy a dejar el vlog porque realmente estoy súper cansada. Nos vemos en el siguiente vlog y espero haberlas entretenido un ratico. Les mando un besito. Bye.